Alumnos del Colegio San Daniel han visitado la catedral en una jornada enmarcada en los actos del patrón de Ceuta. Las niñas y niños han llevado a cabo una ruta alrededor del templo para conocer la historia del mismo y del santo, al que han visitado. Allí, como cada año, han llevado flores al santo que da nombre a su centro. Durante muchos siglos, a raíz de esa fecha, a esa playa se le puso la playa de la sangre. Daniel, Dómulo, Ugolino, Ángelo, León, Samuel y Nicolás. Se volvió a construir y tardaron 8 años en el barco. Se dice, cuentan, que el santo, cuando fue a subirse en el barco, ¿veis cómo se parece a la playa? Muy bien. Venga. Sí, ponerse. Donde quiera año, vaya a besar las reliquias. Muy bien. Pon las flores por ahí. Que os dé salud. Que es lo importante. A ver, ¿qué veis aquí? ¿Se ve un ventanario? ¿Se ve una playa? ¿No? Pero con balde acepta. Porque la Virgen no lo permitió. El cielo se nubló. De tal manera que los aviones, cuando los portugueses desembarcaron en la playa de San Amaro. ¿Sabéis dónde está la playa de San Amaro? Sí. San Amaro de Capitán. Esto es una copia exacta de una iglesia que hay en Italia. No me acuerdo el nombre de la ciudad. Y los que hicieron...